Cuando este partido termine y nos vayamos con el equipo al hotel para comer y después descansar, uno de nosotros se quedará despierto, quizá durante toda la madrugada, analizando el video de lo que pasó. Hace 11 años que lo hace. Podría estar en mi lugar o en el lugar de cualquier entrenador de cualquier selección. Sin embargo, reduce su ego a la mínima expresión y pone al grupo por delante, una y otra vez. Ese es Gonzalo García. Un hombre que ha resignado descanso, tiempo en familia y vacaciones para acompañar a la Argentina por el mundo, durante torneos y torneos, sin excusas, con disciplina, increíble generosidad y extrema dedicación. Si la generación dorada le ha dejado un legado de profesionalismo y compromiso a los jugadores jóvenes, Gonzalo ha establecido una manera de trabajar que deberá ser siempre ejemplo para quienes hereden su función en el tiempo. Fuera de las fotos, lejos de los micrófonos, a un costado de los reflectores, con el perfil bajo como bandera. Hay un verdadero mundo por conocer detrás del asistente barbudo que ustedes ven sufrir desde 2005 en el banco de suplentes de la selección. Hay un tipo que siempre suma, que lidera en base al conocimiento y la experiencia, que nos potencia como cuerpo técnico y que reivindica los valores de la profesión en cada entrenamiento. Hay una persona maravillosa. Ese es Gonzalo García.